la autorización del gobierno de importar productos para contrarrestar el alza de los alimentos de la canasta básica ha permitido que algunos bajen de precio. Tal es el caso de la cebolla y el ajo, así lo manifestaron vendedores consultados por Noticias Telemicro. Estaba viniendo a 50, a 60. Van bajando, hay mucha producción y trajeron algo de fuera. Estamos vendiendo a 1.30 y a 1.40 por libra. El otro día, en la otra semana estaba a 200 y a 180. Los víveres y el pan no han tenido variación de precios. La yuca da 15 pesos, la batata da 15, está bien, a buen precio. La yautía está un poquito elevada, está a 40 la libra, la blanca, la amarilla está a 50, el ñame está a 40 también, el del blanco. Está bien, está buena. Se vende. Que la gente consuma el pan como quiera, se han adaptado a eso. Los vendedores manifestaron que las ventas se mantienen. Se vende, tiene su alto y su baja, pero siempre se vende porque la comida siempre se vende. Hay que comprar, hay que consumirla. En los últimos meses, los productos de primera necesidad se han disparado en el país, lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas para contrarrestar el alza. Maylen Reyes, Noticias Telemicro.